Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Con la conducción de Cristian Dolcev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Riquelme! ¡Palo! ¡Gol! Palo Salva, con la conducción como siempre, quien les habla, Mariano Cornago, y como en Palo Salva lo prometido es deuda, con ustedes, Cristian Alejandro el Chaquito Dolcev. Dos, tres, va. Ahí va, Corny, exclusivo para vos. Ay, 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 ay. Un poco de percusión de la nueva luna. Con el tema No llores, a profundidad del corazón. La nueva luna. No llores, la vida aquí no termina. ¡Vamos, Corny! Excelente, excelente, Chaquito. Por favor, un aplauso para Chaquito. No, no, señores. Es una cosa. Buenas tardes, buenas días, buenas noches. Excelente, Chaquito. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Todo un placer siempre. Bien ahí la gente, lo tenemos un productor de lujo, señor. Es impresionante. Si no nos tiramos rosas ante nosotros, no sé. Sí, sí, ya, no, Chaquito, entonces, ¿quién nos va a tirar? Hay que reconocer el arte del productor Mariano Cornago, que dio un inicio a este episodio, a este nuevo capítulo de Palo Salva, extraordinario. Y bueno, desde mi lugar, desde mi humildad, intenté deleitarlo de la mejor manera que tuve en mis manos. Hay que decir, Chaquito, que después lo vamos a mostrar en las redes, los instrumentos, porque no es que fue una batería profesional. El equipo de Palo Salva tuvo que improvisar con lo que se tenía a mano. ¿Qué era? Claro. Contar un poquito a la gente a ver con qué fuiste tocando. Hay que evidenciar, hoy en día hay que evidenciar las cosas. Bueno, tuvimos que buscar ahí un poco en la cocina. Tuvimos una jarrita de plástico, una lapicera, un lápiz, una latita de unas galletitas danesas de mantequilla, en el cual hacía efecto un poco de redoblante, y un vasito de cristal, una copita de cristal, en el cual podía yo escuchar el sonido ahí un poco que acompañaba a la batería. Y a mí me interesa mucho el... ¿Con qué lo hacías? Es el... Tic, 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 tic. Exactamente, el acompañamiento lo hacíamos con el cristal. El cristal era una copita que tenía unas conchitas adentro, unas conchitas de mar, que la teníamos aquí. Bueno, ahí, ahí pensado, está la foto. Sí, sobre todo fue escuchar un poco, y teníamos una cajita de cartón ahí también, y bueno, intentamos evidenciarlo de que nada, que todavía hay un poco ahí de ritmo en las venas. Por contrataciones, la gente se comunique por las redes con Palo Salva. Por ahí, ¿quién le dice? No. Eso es parte un poco de hobby mía, la percusión, la música, como bien te dije en uno de los capítulos. Sí, bueno, Chaquito, hoy nos vamos a ir para Malta, ahí nos está esperando este es un capítulo especial, que es un amigo hermano de acá de Palo Salva, Emilio Cornago, y nos está esperando ahí, que nos va a contar su carrera, su trayectoria. Viene de ascender hace un par de meses con el Pembroke a la Premier de Malta como asistente técnico. Y bueno, nos contó, bueno, ya nos va a contar también que cuando, en una de sus experiencias, cuando llegó a Chipre, tuvo problemas con el idioma porque en su momento no hablaba. Y te quería preguntar, Chaco, ¿tuviste alguna vez algún problemita? ¿Estuviste también en varios lugares cuando llegaste y no conocías el idioma? ¿Tuviste algo así particular que te pasó?
Y se baja la persiana al principio cuando uno no sabe algo, ¿viste? Pero la parte, esta parte argentina que tenemos nosotros, que siempre dije que el argentino, sobre todo ahí en Latinoamérica, las personas tienen una capacidad de supervivencia. Nosotros los argentinos intentamos rebuscarnos la vida como para intentar comunicarnos a pesar de que no entendemos. Así que eso es valorable y nada, siempre hemos recurrido a esa parte humana del argentino de intentar buscar solventar la situación y nada, preguntando y de a poco aprendiendo y obviamente profundizando y dedicándole tiempo a donde nos tocaba. Por ejemplo, qué sé yo, en Bahrein, en Asia, lo mismo. Algunas palabras en árabe en la cual me decían mis compañeros y yo no entendía, yo preguntaba qué significaba y a partir de ahí uno iba aprendiendo. Pasa mucho. A mí lo que me pasó también mucho cuando empecé, que no sabía inglés, cuando empecé a aprender, me cansaba tanto hacer el esfuerzo para entender algo. Llegaba, me acuerdo, dormía, no sé, 10 horas seguidas, que nunca duermo tanto, pero no sé, era un cansancio físico, porque uno hace tanto esfuerzo para entender que al principio realmente te cansa. La verdad que sí, la verdad que sí. Desgasta un poco psicológicamente. Che, Chaco, y vos sabés que hay una anécdota conocida, bueno, conocida, no es muy conocida en realidad, que cuenta Abreu, que tú, cuando fueron a jugar el Mundial, volvemos a Sudáfrica, al Mundial de Sudáfrica, fueron al hotel, estaban la pieza, él tenía la pieza al lado a Luis Suárez, y surge una anécdota de algo también que pasó por el tema de no conocer bien el idioma. Así que antes de ir a la entrevista, escuchamos la anécdota y después nos vamos ahí que nos está esperando Emilio. Estás escuchando a los Salva. A los Salva. Veníamos de viaje, nos queríamos sacar el traje, pegarnos un baño. Me acuerdo, yo estaba en una habitación y él estaba al lado. Y abro la llave, sí. Che, qué raro. No salgo con esto. Y yo con la toallita ya. Hijito, dice, ¿vos tenés agua caliente? Le digo, sí, me estoy bañando bien. Y qué raro, dice, a mí no me sale, vas gritando, viste, pues yo estaba en la ducha, me gritaba. Le doy a la de caliente y no me sale. Abrí una, la fría, la caliente, no sé qué. No sale con esto. Me dice, pero ¿cuál es la caliente? Y agarro y le digo, la H, la de hot. Le digo, y esta la C de col. ¿A la de qué? La C de fría, la H de hot. Ah, pensé que la H era de helada, dice. Caliente y helada. Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tanchev y el Rifle Cornavo. Bueno, acá estamos, ya estamos preparados para otra entrevista. Hoy, Cristian, es una entrevista difícil, dura, porque, viste, el invitado me parece de poca palabra, cuesta sacarle, viste, a veces le manda un mensaje y te contesta con monosílabos, si te contesta. Así que va a estar brava, pero bueno, es una prueba para Palo Salva, para ver si puede sacar la entrevista adelante. Mariano, sin más que acotar, yo creo que tenemos que darle la bienvenida a un hermano que me dio el fútbol personalmente y a un amigo de la casa. Y le vamos a dar la bienvenida a Emilio Cornado San Pedro, nacido el 8 de junio de ¿qué año? Si mal no me recuerda. 1983. 83. En Nogoyá, provincia de Entre Ríos, le vamos a dar la bienvenida a Emilio. Querido amigo Cornado, ¿qué tal para los oyentes? Yo tengo el cariño y mote de llamarle Emilio Dizzy, así que si ustedes me ven decirle Dizzy, no se preocupen que es algo personal. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andás? Bienvenido a Par Salva, un placer saludarte. Buenos días, y la verdad que ya me metieron presión de entrada, pero bueno, vamos a intentar estar a la altura del programa, porque como les decía antes, fuera del aire, que escuchando, siendo un oyente del programa, se han dado muy, muy buenas charlas durante el ciclo, así que espero estar a la altura. Así que bueno, Emilio, te vemos con el mate, como siempre ahí acompañando, y antes que todo, felicitaciones, este
Cuando se publique el podcast ya habrá pasado casi un mes y pico del logro del ascenso con Pembroke a la Premier de Malta, así que felicitaciones. Contanos un poco cómo se dio el final de esta temporada y el último partido con el logro del objetivo. Bueno, muchas gracias. Sí, el sábado pasado conseguimos el ascenso a Premier y bueno, fue la verdad que está siendo una temporada larga porque todo, como todos saben, con el tema de COVID, arrancamos la pretemporada, arrancamos un poco bastante temprano en junio, empezamos a hacer como entrenamiento, no todos los días, pero sí semanales, tres, porque acá en Malta se había cortado antes la temporada por el COVID. Y bueno, para no perder tanto tiempo que la inactividad de los jugadores, empezamos un poco antes. Entonces en junio empezamos a hacer entrenamientos como te digo, tres veces semanales con los jugadores y después en julio, ya la primera semana de julio, empezamos con todo el grupo. Y la verdad que se hizo y se está haciendo un poco larga, pero bueno, se consiguió el objetivo temprano porque todavía quedan tres partidos por jugar, más si tenemos la posibilidad de jugar la final del campeonato. Pero bueno, el primer objetivo que era ascender y es por el cual vine a este club, se consiguió, así que muy contento. Bueno, aclaramos, vos eras futbolista, te retiraste hace 2 temporadas, si no mal recuerdo. Sí, 3 años. 3 años. Y este es tu primer, venías del Melita, donde fuiste jugador y también entrenador, y ahora este es tu primer año como ayudante técnico del Pembro. Sí, yo me retiré en junio de. Sí, mayo de 2019. Y yo, como vos decías, jugué en Melita acá en Malta como 7 temporadas más o menos. Yo estaba dudando porque si seguir o no seguir, y en ese momento el que era el coordinador de la división inferior de Melita me dice, mira, yo no te voy a decir que te retire ni nada, pero vos si tenés ganas de dejar, yo quiero que vos te quedes trabajando conmigo. Y bueno, entonces ese es como fue el empujón para, digamos, para decir, bueno, cierro una etapa y comienzo otra en un club que es como mi casa, de todos los clubes que yo he jugado, el club al que más le tengo cariño y me considero como hincha del club. Y bueno, entonces ese mismo, en julio de 2019, empecé primero trabajando con la sub-17. En octubre de ese 2019, el primer equipo Melita cesan al entrenador. Suben al entrenador de que era en ese momento de reserva primera y a mí me dan la reserva, la sub-19 de Melita. Y ahí fue que estuve 2 temporadas y ahora en mayo me llamaron en mayo de 2021 me llaman de este club para ofrecerme la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico como primer asistente. Lo analicé y vi que era un proyecto que más o menos me entusiasmaba porque el proyecto era construir un buen equipo, la forma de trabajo me convencía y el objetivo era ascender a Premier. Entonces, bueno, hice el cambio y por suerte se dio bien. Emilio, mencionabas hace un momento con respecto a la actualidad sobre la temporada que obviamente no han acabado. Sé que ahora mismo están compitiendo para ver quién se queda con el campeonato, quién será el campeón. ¿Y desde dónde analizás, desde dónde evaluás el concepto de que se está haciendo largo con respecto a la mentalidad del futbolista, sostenerlo durante varios tiempos en un nivel para que estén ahí arriba? ¿Desde dónde se analiza respecto de la longitud de la temporada? ¿En el cansancio físico, en cansancio psicológico, en reiteradas motivaciones hacia el futbolista? Porque obviamente uno está en esos lugares muchas veces y sabe de que se hace largo desde ahí, pero desde tu lugar, desde el segundo entrenador, ¿desde dónde se analiza? ¿Desde dónde se comprueba o evidencia de que se está haciendo larga la temporada? En primero porque, por ejemplo, el inicio del campeonato se pospuso un par de veces por este tema, porque a veces, viste, como ha pasado a lo largo del tiempo, picos de casos de COVID y acá en Malta es un país que ha sido un poco bastante
No duro, digamos, porque nunca tuvimos confinamiento obligatorio, pero en el caso con el deporte, con los bares, con los lugares, han sido bastante estrictos. Entonces, cada vez que había un pico alto de COVID, es como que, bueno, tomaban ciertas medidas y entre estas ciertas medidas siempre caía el fútbol, de, por ejemplo, posponer un par de semanas. Entonces, como que el jugador comienza motivado con una fecha en mente, bueno, acá es el comienzo del campeonato y bueno. Cuando se va estirando, bueno, no es este, es el fin de semana que viene. Bueno, llega el fin de semana que viene, no, porque COVID. Entonces, como que ese tipo de cosas ha hecho como bastante larga. Y a veces mantener al jugador motivado cuando no tiene el partido cerca, yo ahí es como que lo te digo, ahí es difícil como mantener la llama de la competición, exigirle esfuerzo cuando vos decís cada vez se alarga más. Incluso en Navidad, que nosotros íbamos a jugar, creo, la primera semana de enero ya, y bueno, también picos de casos, y ahí dicen, bueno, se pospone por 2 semanas. Entonces, como el jugador de vuelta, dice, uy, de vuelta, y ir a entrenar, y todavía no sabemos claro cuándo vamos a volver a jugar. Yo creo que eso es lo que más ha costado. Todo hay que decirlo, que los jugadores han tenido un comportamiento ejemplar en el sentido de que a pesar de todo, lo que se le ha pedido siempre han hecho y han trabajado muy bien, pero vos a veces notás cuando un jugador está un poco, viste, mentalmente cansado de ir a entrenar todos los días, de que a veces se suspende el partido. En ese sentido creo que fue donde más se notó. Eras técnico en Milita, ahora sos ayudante de campo. ¿Cuál es tu trabajo específico? Porque muchas veces los vemos a los ayudantes de campo, que son la persona que el técnico consulta durante los partidos, pero ¿cuál es, para contarle un poco a la gente, cuál es tu trabajo, en qué se desarrolla, cuánta responsabilidad te delega el entrenador o cómo se coordina? Sí, nosotros somos el cuerpo técnico, para que esté contando, somos alrededor de 8 personas en total. En mi caso, por ejemplo, es planificar, primero, sentarme, por ejemplo, vamos a hacer una semana, sentarme con el entrenador y bueno, discutir más o menos de qué pasó en el último partido, qué debemos mejorar de ese partido y qué se nos viene el próximo fin de semana. Entonces, por ahí es planificar la semana, qué vamos a trabajar y desde ahí yo, mi tarea es, por ejemplo, empezar a diagramar por ahí los entrenamientos, discutirlo con él, si le parece que están bien o no, porque obviamente uno al ser asistente no trabaja para la idea de uno, sino trabaja para el entrenador. Entonces uno tiene que tratar de cualquier cosa que haga o cualquier entrenamiento, cualquier tarea que proponga, que vaya de acuerdo a las ideas que el entrenador tiene. Entonces, a partir de ahí discutimos, yo también después discuto con el preparador físico para manejar las cargas de la semana, también hablar con el fisioterapeuta de cómo están los jugadores, si hay algún lesionado, cuántos vamos a disponer para el entrenamiento. Y bueno, también después durante la semana con el analista de videos, que es el que hace el informe del rival, él me manda ponerle un video de 20, 25 minutos del rival y yo tengo que decirle, bueno, mirá, vamos a mostrar esto, esto y esto. Tratar de que esos 25 minutos que él me manda queden en 6 minutos donde nosotros le podamos mostrar a los jugadores las debilidades y la fortaleza del rival y bueno, y el plan para el próximo partido. Básicamente es eso, obviamente, después discutir, no, hablar mucho con el entrenador y tratar de, porque viste, el entrenador a veces tiene entre lo presión y los nervios, necesita a alguien y bueno, tratar de ser lo más sincero posible. Si uno no está de acuerdo, tratar de decirle, y bueno, también si uno está de acuerdo en lo que hace, tratar de darle tranquilidad de que la decisión que va a tomar, que dé para adelante. Y el tema, bueno, obviamente el entrenador elige los jugadores, él consulta con vos o con los demás del cuerpo técnico, por ejemplo, mirá, tengo una duda en esta posición o demás, cuando te consulta a vos, si es que se consulta, vos para decidir o decirle, prefiero, me parece que este está mejor, ¿en qué te basás? ¿En el trabajo de la semana? ¿Cómo viene entrenando? ¿O lo sentís que por ahí ese jugador te puede dar algo específico en ese partido? ¿Cómo vos tomás o le das la opinión para que él tome la decisión? ¿En qué te basás? Primero, desde mi punto de vista,
primero trato de ver, o sea, qué es lo que, la idea que, o qué es lo que queremos hacer, y entonces trato de ver cuáles son los jugadores que nos ayudan a acercarnos a eso que queremos hacer, cuáles son los que más nos acercan a ese, a esa propuesta. Pero también, y se lo he dicho muchas veces, al final, al cabo, el fútbol es una cuestión de, también de gusto y de sensaciones, qué sé yo. A mí me puede gustar el vino y a otro le gusta la cerveza, y no quiere decir que una cosa esté bien o esté mal. Por ejemplo, Bastante. yo a veces, porque yo, como todo, yo tengo mis jugadores que me gustan más que otros, y por ahí a la hora de decir, también eso influye en lo que yo le digo, porque si tengo un jugador que digo, mira, este me gusta porque por esto, por esto, por esto, y él entiende que sí, este jugador hace esto y esto, y capaz que el jugador X no está funcionando como queremos, pero él me dice, pero yo a este le tengo confianza que cuando aparece nos va a dar algo importante. Entonces, ante eso, ¿me entendés? Al final, la sensación con el jugador es importantísima, y la confianza que el entrenador le tenga al jugador, porque, como te digo, hemos hablado muchas veces y al final se lo he hecho ver, ¿no? Pero él sabe que hay jugadores que por ahí tienen más debilidad por ciertos jugadores que por otros. A la hora de tomar una decisión, siempre va a pesar esa debilidad o ese gusto por X jugador. Y se ve mucho, les pasa de ver lo que llamamos el jugador de entrenamiento y el jugador del partido. Tal vez un jugador que entrena muy bien, rinde muy bien el entrenamiento y a la hora del partido tal vez le cuesta. Y el jugador que por ahí el entrenamiento es un poco más vago, no da al 100%, pero el día del partido rinde como al 100%. ¿Qué hacen en esos casos? A mí me ha pasado en el sentido que yo veo algunos jugadores que por ahí tienen durante la semana, están con el freno de mano. Y yo por ahí, como entrenador, no es que no me guste, pero es como que digo, no alcanza, tiene que estar siempre al 100. Pero después yo me pongo en el lugar y digo, pero eso eran igual a lo que yo hacía. Entonces, como que trato de entender, y yo me pongo en el lugar de jugador, digo, cuando yo por ahí decía, regulaba poner en la semana, porque así me sentía bien el domingo, si tenía un entrenador que venía y me decía, me pinchaba, me pinchaba, me pinchaba de cierta forma, no me gustaba, y si venía de otra forma, me motivaba a empujar más. Entonces, hay que encontrar el equilibrio, es decir, qué era lo que no te gustaba que te hagan para tratar de encontrarle la clave para llegarle al jugador. Y obviamente hay jugadores que durante la semana, bárbaro, y después en el partido no tanto, pero por una cuestión de que al final el partido es diferente a todo. Uno como entrenador intenta que los entrenamientos sean lo más reales posible, lo más cerca del partido posible, pero al final en el partido vos jugás por los puntos, vos tenés al rival que quiere ganar, tenés la presión, tenés la gente, entonces eso es imposible de replicarlo en un entrenamiento. Entonces, al final hay que encontrar el balance entre el que por ahí, durante el entrenamiento, es un 6, pero en el partido te da un 8, y entre el que un 8 en un entrenamiento y en un partido te da un 5, un 4, en mi opinión. ¿Qué era lo que más te molestaba cuando era jugador de lo que hacían el cuerpo técnico? Que ahora intentás decir, no, esto, mirá, a mí me jodía, intento no hacerlo. Y cuando cuando no venían no eran honestos, yo creo que vos te das cuenta cuando un entrenador te dice algo y no lo siente o no es así. Por ejemplo, trabaja duro porque si trabajas duro vas a tener tu oportunidad. Y no, trabaja duro porque tenés que trabajar duro para vos y para el equipo. Después la oportunidad no sé si va a llegar, capaz que no llega nunca. Pero vos, tu trabajo como jugador es trabajar duro para estar más cerca de que se dé esa oportunidad. Entonces yo creo que como entrenador hay que tratar de ser sincero porque por ahí el jugador a lo primero capaz que no le gusta, pero yo creo que a la larga, por más que no le guste, creo que va a reconocer esa verdad. Entonces por ahí cuando un entrenador se plantea y dice, mirá, son todos iguales, acá el que trabaja juega. Y el jugador se da cuenta cuando un entrenador no le está diciendo la verdad o cuando no siente lo que dice. Entonces, yo creo que hay que intentar ser lo más honesto posible y eso, y por ahí eso sí me molestaba mucho.
me molestaba mucho cuando un entrenador decía una cosa y hacía otra. O sea, yo prefiero un entrenador que me diga, mirá, es azul, es azul, es azul, es azul, y, pero después va y hace azul. Yo creo que así por lo menos nadie va a decir que, che, pero este me dijo una cosa y hizo otra. No, este me dijo esto y al final terminó siendo esto. Yo creo que eso es lo que, para mí, lo que más me gusta, o lo que como jugador me gustaba, y como entrenador intento. No digo que sea fácil, pero creo que es lo más correcto. ¿Y de los que has tenido o de los que ves? No, obviamente no te digo que me nombré los principales y los más conocidos, pero ¿qué entrenador te gusta lo que hace? ¿O qué entrenador te hubiera gustado por ahí tener? Decir, mirá, este me hubiera sacado cosas, porque muchas veces no hace falta que sea Guardiola, pero otro tipo de entrenador que vos decís, este me hubiera gustado que me hubiera dirigido. De los, digamos, de los de primer nivel. Del que quiera. No, a mí, por ejemplo, o sea, vos sabés, a mí me gusta, por eso te digo, a mí me llegó de grande por ahí, o capaz que estaba en una edad que estaba más en intermedio de decir, bueno, estaba mirando mal fútbol, capaz que inconscientemente para ser entrenador, y ya estás más maduro. Cuando yo tuve entrenador Andrea Pisano, que obviamente que cuando llegó, es lo que yo digo, no hay que solamente ser, digo, parecer, sino también hay que ser. El tipo había tenido una carrera buena, había jugado Serie A, todo, entonces, de entrada, es como vos decías, mirá, este puedo sacar algo. Pero después eso no alcanza, porque capaz que viene, jugó donde haya jugado y por ahí como entrenador no te da nada, o vos ves que no trabaja. Bueno, este para mí, por lo menos conmigo, juntó las dos cosas. O sea, yo vi que el tipo tenía mucha experiencia y yo vi que el loco a mí como jugador me dio herramienta que por ahí otro entrenador cuando era más chico intentaron dármela, pero por ahí yo al ser más chico no me daba cuenta. Pero yo creo que con él aprendí mucho y por él es como que terminé de cerrar mi día, yo quiero ser entrenador, porque no solamente desde lo táctico, sino desde la ética de trabajo, de valorar el trabajo, de valorar la semana, de hacer todo lo que está en tu mano para lograr lo que sea. Que lo que hagan los demás, vos no, él siempre decía, lo que pasa alrededor vos no lo podés controlar, vos lo único que podés controlar es lo que vos hacés. O sea, vos podés entrenar bien, sí, vos podés dar el máximo, sí, eso lo podés controlar. Ahora, ¿qué decir el entrenador si juega Mariano o Cristian? Y eso no lo podés controlar. Entonces, vos controlás lo que podés hacer, porque si... y después yo lo usé también como entrenador, yo digo, si vos te enojás y vos decís, este no me puso, y vas el lunes y entrenás 50... toda la semana, y bueno, ahí no va a estar más cerca de jugar porque te enojaste y el entrenador ve que te enoja. Creo que va a estar más lejos todavía. Entonces, pero si el loco, el entrenador ve que vos vas, seguís dando el 100%, jugué o no jugué, y el tipo cuando necesite de alguien, o se lesiona a alguien, o necesitas un cambio, seguramente va a decir, pero este jugador entrena bien, da todo, intenta hacer las cosas. Entonces, eso es, hacer lo que uno puede controlar para intentar conseguir lo que quiere. Después también, por ahí, yo veo que lo escucho mucho, por ahí no es de, futbolísticamente no es de lo que más me gusta ver, pero yo creo que el Cholo Simeone, un tipo que, yo digo, yo si jugaría por este hombre, cuando lo escucho hablar, digo, con él daría, porque cuando transmite, la forma de transmitir el fútbol que tiene, con los jugadores, como que yo creo que te llega. ¿Algún otro? Y bueno, hablando de transmitir también, por supuesto, Bielsa, por todo lo que es más allá de lo que es como entrenador, sino el mensaje que transmite. Creo que es, para mí, lo que más valoro de Bielsa, que si bien me gusta mucho su equipo, por ahí yo valoro muchísimo el mensaje que él da. Y yo digo, a mí me gustaría jugar para un tipo así y me hubiese gustado también aprender de un tipo así. Lo mismo que Ence también, que creo que es por esa misma línea, y bueno, yo lo seguía como jugador, me gustaba, y bueno, como entrenador también seguí su equipo y me gusta mucho la propuesta que él tiene. Emilio, ¿crees que es aplicable en todos los niveles el concepto en el cual te ha dejado
marcado el entrenador Pizano? Por ahora, por mi experiencia, por ejemplo, yo tuve 2 años con la reserva de Melita. Y yo ahí, yo sentí que, no sé si porque por ahí ellos me conocían del club o qué, pero yo por eso digo, cuando si vos me decís, ¿qué valorás más? Si ahora el ascenso o esos 2 años, yo creo que esos 2 años para mí fueron importantísimos, primero porque por ahí era mi primera experiencia como entrenador, pero también por lo que recibí de los jugadores. Yo traté de seguir ese camino y yo, no sé, desde el compromiso yo creo que logramos que estemos todos en la misma, porque trabajaban los que jugaban, los que no jugaban, el que, obviamente no digo que habrán estado contentos los que no jugaban, pero por lo menos el compromiso de trabajo estaba y las ganas de mejorar estaba, porque siempre digo, hay que tener la ilusión del que entrena, creo que el Cholo Simeone decía, la ilusión del que entrena y la ilusión del que quiere aprender. Si falta una de las dos, no hay, ¿cómo es que se dice? No puedes mejorar, porque si bien vos estás con todas las ganas y viene un entrenador que no tiene ganas, y va a estar difícil. Y si vos tenés todas las ganas y el jugador no quiere, dice, este que me va a enseñar, o por lo menos escucharlo. A ver, che, a ver qué me puede decir, porque capaz que vos lo escuchás, puede pasar. Y vos decís, no, esto no, lo que dice no, o no estoy de acuerdo o no me llega, pero siempre tiene que ver, por lo menos al principio, decir, bueno, vamos a escucharnos, vamos a ver qué me puede dar. Y yo creo que ahí es donde, cuando se juntan esas dos cosas, es cuando podés mejorar. Y creo que en esas dos experiencias, por eso. Yo guardo un gran recuerdo de esos 2 años, porque para mí se juntaron las dos cosas. Claro, desde tu experiencia sí se han reunido esos dos valores que bien mencionabas. Mientras hablabas, obviamente se me viene a la cabeza futbolistas tocados con la varita especial, tipo Riquelme, tipo Messi, tipo que un día dicen, ah, yo sí quería jugar porque soy fulano y hoy estoy renegado porque no lo puso a mi amigo delantero. ¿Qué pasa ahí en esa situación? Y yo creo que ahí es un desafío. Yo ahí la verdad que no, ojalá algún día esté cerca de dirigir un jugador de eso para ver cómo se comporta en ese sentido. Yo creo que, pero vos sabés que yo creo que esas actitudes de estrella se ven más a nuestros niveles que al alto nivel, me parece a mí. Yo creo que, por ejemplo, vos ves mucho más cara larga o jugadores que se creen más de lo que son a nuestro nivel que arriba, porque digamos, de última, bueno, qué sé yo, se nos enoja Messi, bueno, intentaremos, no sé cómo se maneja, porque no estaba ni cerca de estar con un Messi, pero yo creo que a esos niveles pasará, obviamente. Pero yo creo que pasa más a nuestros niveles, ¿sabes? Y es peor que venga, no sé, un tipo que no es ni el pie derecho de Messi y te haga planteos como si fuera Messi. A mí me pasó una vez jugando, estaba jugando en un equipo ahí cerca de Albacete, no voy a decir el nombre por si acaso, y habíamos iniciado la pretemporada y llevamos 3 semanas de pretemporada. Y cae este fichaje estrella del equipo, delantero, ustedes los delanteros, Chaquito, cae este delantero que venía conocido por el técnico específicamente lo trae y llega, se había iniciado ya en esa época que era un número, tenías el número de tu camiseta para toda la temporada. Y cae este jugador y él ya se había repartido la camiseta, la 10 la tenía un chico que encima era un veterano del pueblo, que no sé cuántos años llevaba jugando en el club, y cae este y a pedir la 10, que él quería jugar con la 10, que si no, no jugaba. Entonces, claro, el del pueblo, que llevaba no sé cuántos años jugando en el pueblo, le tuvo que dar la 10. Así que sí, muchas veces pasa que en ciertos niveles que uno piensa que se ve menos, es tanto como a primer nivel. Creo desde el lugar de donde se vende, porque supongamos que esos chicos no han estado en planteles con Ronaldo o Zamorano, porque convengamos de que
Viene de ahí cuando Ronaldo llega a Inter, de que bueno, le pide, le cede la camiseta. Entonces yo siempre correlaciono respecto a lo que se vende desde el cuadradito y más hoy en día, que se modifica todo en el aparatito que llevamos en la mano. Entonces desde ahí los chicos se percatan de todo eso. Desde ahí los chicos ven a un Mbappé saliendo enfadado con el entrenador, que lo saluda, que es propio del futbolista, porque es normal de un futbolista, creo yo, que es competitivo, quiere jugar, quiere estar, y considera él de que es el mejor o que está para jugar todo. Pero obviamente también es bueno darle a conocer la educación al futbolista, que el futbolista pertenece a un deporte en el cual entran 11 y afuera hay 7, y hay que estar preparado para dar lo mejor en el momento que tenga que dar. Obviamente, como siempre, muchas veces hablamos en privado. Hay entrenadores muchas veces de que te dan la posibilidad a seguir desarrollándote y a crecer mediante las oportunidades, y hay entrenadores que obviamente te echan para atrás o no te benefician en el desarrollo constante de tener una regularidad, ¿no? Pero por eso mismo, no muchas veces es mi percepción y siempre lo comparto con la gente, los chicos, no precisamente hay que, por ejemplo, hoy en día, los directores deportivos. ¿Y dónde está ahí? Y la última temporada ahí no jugó mucho. Y ya como que hay un descarte, hay un prejuicio moral o ético porque no ha jugado. Pero no ha jugado, pero capaz porque lo tenía adelante a otro que era amigo fulano. Entonces ahí hay ciertos parámetros, ciertas divisiones en el cual estructuras mentales se hacen, en el cual se apartan a ciertos futbolistas, en el cual podían dar un pitán con el nivel. Y viceversa, ¿no? Pensar de que porque uno viene de tal lugar, mete 100 goles, va a llegar y va a ser lo mismo. Entonces, por eso ahí donde yo sigo defendiendo al fútbol desde la humanidad, desde el sentir, desde los valores intrínsecos, más de lo que es el tema de la robótica, el tema de la inteligencia artificial, GPS y todo lo que hoy en día se habla, ¿no? Emilio, bueno, te sacaba un poquito del tema de entrenador y vamos a los inicios. Vos iniciaste, bueno, estabas en Argentina, te vas a España. ¿Qué recordás de tus primeros pasos por cuando llegas a Europa y los primeros clubes que estuviste? ¿Te acordás del viaje que hiciste? Contanos un poco. Sí, ¿cómo es? Primero cuando llegamos fuimos a Cartagonova, que ahora creo que se llama Cartagena. Cartagena, creo que se llama el club, pero en ese momento se llamaba Cartagonova, y llegamos de la inconsciencia de uno, porque uno pasó, llegamos Perdón, ahí. Emilio, ¿qué año fue? 2002, 2002, 2002. 2002. Estamos viejos. Sí, pero me acuerdo que era un club que lo habían agarrado, tenían accionista argentino, entonces habían llevado como un director deportivo argentino, un par de entrenadores argentinos. Y nosotros con la inconsciencia, porque nosotros éramos chicos y por ahí en el 2002 no estaba ahora todo tan a mano como ahora, digamos. Y llegar y encontrarnos, qué sé yo. Vivir de cerca lo que por ahí el propio fútbol, y yo me acuerdo que yo jugaba delantero en esa época, Qué moral. y qué moral, impresionante. Todavía me acuerdo un gol que me Delantero agarré, centro, delantero pero centro. escuchá. Ya te digo, chaco, estamos jugando. Disculpad, viste, el Cartagena tiene el estadio este que es como el mini estadio del Barcelona, el mismo modelo, lo hizo el mismo arquitecto. Y estábamos jugando ahí un entrenamiento y Emilio estaba de 9. Tiran un centro cruzado y Emilio, yo creo que estaba en el área chica para empujarla. Y se le fue por arriba al travesaño. Y yo creo que ahí fue cuando decidió ir para atrás en la cancha, en posición. No, ahí me pegó mal, pero también. No, pero escuchá, pregunta, la pregunta, antes, hace un paréntesis, un momento, nos detenemos aquí. Supongamos que Emilio hizo ahí su cierre psicológico y no, yo me toqué para atrás. Pero es muy importante, ¿has sentido el respaldo del entrenador ahí o has visto que el entrenador apoyó eso No, diciendo, no, te por voy a eso te cambiar? digo, cuando llegamos era, a ver, director deportivo nuevo, entrenadores nuevos, y era como que un equipo de segunda B era, mucha presión
Y claro, en un momento nosotros llegamos y era como que todo con muchos jugadores. Y en un momento también nos dicen, che, mirá, sí, tienen, vengan, vamos a firmar porque el director deportivo. Y no, la verdad que ahí te vi, te digo, después yo digo al entrenador, que después yo lo veo en el tiempo. Y un tipo, porque el entrenador creo que había dirigido inferiores River, tenía una experiencia para lidiar con cualquier tipo de situación, me parece a mí. Y yo me acuerdo que no sentía el respaldo, sentía que estaba siempre como tenía que dar algo siempre, no era que vos decís, che, no, jugá tranquilo, no, era como que todo el tiempo. Y entonces, así, yo no estaba preparado, claramente, psicológicamente, y entonces, obviamente, me costaba muchísimo, me costaba muchísimo. Y porque también vos, cuando vos te das cuenta, cuando un entrenador, por más que jugué o no jugué, vos te das cuenta cuando un entrenador se preocupa, porque vos capaz que no jugaba un minuto en toda la temporada, pero vos ves si el entrenador se preocupa por vos o no, más allá de que jugué o no. Entonces, yo sentía que el entrenador era, no, yo salgo, perdón la palabra, yo salgo mi culo y bueno, ustedes son un número, ahora está, ahora no está. Ahí nosotros coincidimos, que lo veo que nos seguimos ahí con la red de Pablo Salva, con Fede Azcarate, que después también él iniciaba, que él después hizo una carrera muy buena, jugó en el Atlético de Madrid, en Atenas, ¿cómo es? En la AEK Atenas, hizo una carrera muy buena, y él también iniciaba, lo habían llevado ese grupo inversor argentino también. Estuvimos compartiendo ahí un tiempito. Y hay una historia ahí, Emilio, que te fuiste, dejaste una nona ahí en un hotel, ahí, ¿puede ser? No, fue así, Chaco. Nosotros llegamos y el director deportivo nos dice, bueno, ustedes se van a hospedar en este hotel, ahí llevamos todos nuestros jugadores, qué sé yo, ustedes nos piden un taxi y dice, cuando lleguen, van y dicen que vienen de parte del club, ellos ya saben. Llegamos con las valijas, imagínate. Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos de parte del club, qué sé yo. Y salta, viste, encima nosotros era la primera experiencia en España y el conserje era la típica imagen que yo tenía español, como blanco, canoso, con anteojo y hablando bien español, no sé cómo explicarte. Yo sé lo que me decís porque me pasó lo mismo con el tan querido, le mandamos un saludo, Agustín Navarro. Claro. Y bueno, no, pero dice, hace 5 meses que están mandando jugadores, todavía no nos han pagado un euro, no sé qué. No, pero bueno, imagínate, nosotros no sabíamos qué decir. Dice, ustedes se van a hospedar ahora, pero mientras estén acá, yo les voy a quedar, me voy a quedar con los documentos. Y si no pagan, no les voy a dar los documentos y voy a llamar a la policía, qué sé yo, bueno, no sé qué. Pasaron, ponele 3 días, y ahí del club nos dicen, bueno, mañana se van al departamento que le vamos a dar, qué sé yo. Y con Mariano le decía, pero este no nos va a dar los documentos si no le pagamos. Yo no voy a pagar un peso. El club no sé qué va a hacer. Estamos Y muertos, Chaco. nuestra habitación daba como que tenía dos entradas al hotel. Tenía una entrada por una calle y las habitaciones daban a la calle de atrás. Entonces le digo, estábamos en un tercer piso. Le digo, vamos a hacer esto. Porque cada vez que salíamos, él nos daba el documento porque necesitamos el documento para andar a la calle. Le digo, yo salgo, le pido el documento, me voy, doy la vuelta, vos me tirás la valija y después salís. Ah, Doy salíamos la sin nada, vuelta y como si salíamos a dar una vuelta, ¿me entendés? claro, porque nos Y salían las salgo yo, bueno, maletas. me doy una vuelta, le digo, voy a tomar un café, no sé qué. Doy la vuelta y desde un tercer piso empiezan a volar valija. Y Todo lo que yo, teníamos, en el medio Chaquito. de la calle tratando de La agarrarla. parada de pecho, Y la ¿eh? gente me miraba. Me miraba. Nos fuimos, no sé qué habrá pasado, pero volaron valijas ese día. Es que, Chaco, O sea, imagínate, teníamos 18 años, no teníamos un peso partido a la mitad. no, pero esa anécdota no la sabía y me llevamos tiempo, no la sabía. Pero vos sabés que en Morón me pasó lo mismo con respecto a cuando con el tema de los hoteles, que no les pagaban ciertos días, mandaban futbolistas y no les pagaban y tenían que ir a otro. Me ha parecido algo parecido, me pasó en Morón también. Sí, mandan los hoteles al principio. Es que claro. Che, Emilio, bueno, hablando de paz, ¿tuviste un paso
por Chipre también, donde tuviste algo similar con problema de pago, o estuviste testigo de. No, claro, yo llego también en Chipre. Cuando estaba, me llama un representante y me dice: mirá, necesitan un lateral izquierdo. Yo ya jugaba lateral izquierdo y queda una semana para firmar. Le dice: ¿te interesa? Y yo de Chipre no sabía ni que existía Chipre. Y empiezo a averiguar por un amigo en común, un jugador, Ezequiel Yascalia, que hicieron la nota ustedes. Sí, saludo al pelado. Y me dice: sí, Mandamos un saludo. lo conozco al representante, yo he trabajado con él, no sé qué, sí, no te preocupes, listo. Agarro y me voy. Olympiacos Nicosia estaba lo que era el Nacional B de Chipre, pero ahora está en primera, un equipo importante de Chipre. Entonces, cuando yo voy, veo donde entrenamos, todo, digo, muy buena oportunidad. Bueno, voy, entreno, el presidente, el entrenador me quieren firmar, qué sé yo, firmamos. Claro, yo en ese momento inglés cero, pero ponele, llego al vestuario ya, y al poner a la semana, yo veía que siempre hablaban. Y había un portugués que era con el único que yo me podía comunicar. Víctor Bahía llamaba, que había jugado en el Extremadura con Navarro Montoya, Silvani. Le digo: ¿qué pasa? Le digo, porque siempre empezamos a entrenar a las 9:30 de la mañana y empezamos los entrenamientos a las 10, porque siempre con el todo hablando. No, dice: hace 3 meses que no nos pagan. Digo, no. Ah, no. Digo, la puta. ¿Dónde vine? Claro, y bueno, no, pero, y ahí era también, todos los días era reunión, reunión, como viste, como dice Ruggeri, juntarse todo, bueno, así era todos los días. Era. Pero no fue una que uno acompañaste a la oficina del presidente a un compañero que tenía que rescindir el contrato y le había puesto un arma en la mesa. No, eso fue cuando, no, eso fue que en un momento ya se estaba tirando mucho la cuerda y viene el presidente un día al vestuario y dice: mire, si ganan el domingo, hay un premio. ¿Sabés cómo estaba el team? El team iba a jugar la Copa del Mundo. Y Le bueno, daban cabezazo a la pared. pero impresionante. Y me acuerdo que ganamos 1-0, faltando 10 minutos, un francés hace un gol. Y bueno, y estábamos en el vestuario, todos contentos, bañándose, ¿viste? Y por ahí se escuchan rumores. Y dice: bueno, pónganse toalla, pónganse toalla. Entra el presidente. Y entra, ¿viste las películas de Alibaba y los 40 ladrones? O no sé cómo se llama. Entra dos grandotes con unos bigotes así, unos pelos grandes, y con una nenita de 7 años. Yo no sé, a mí me dio como. Y el tipo empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, se ve que no sé qué estaba diciendo, y mete la mano en el bolsillo y saca como un fajo de dinero. Y ahí fue cuando dice: bueno, ahora pasen, porque estaba en nuestro vestuario y había una oficina ahí al lado. Dice: bueno, pasen de a dos, van a ir a buscar la plata. Y ahí cuando tal mito que se decía que ahí en el bolsillo también tenía Ah, tenía la el encadenada. mito, claro, el mito dice eso. Y entonces cada vez que salían dos, ¿viste? Venían transpirados, ¿viste? Como diciendo: vayan con cuidado. Chaquito, esa entrada a la oficina, a mí me pasó una vez, fui a rescindir contrato y me pasan el papel, miramos, yo miro que me ponía que me pagaba lo que tenía que pagar y tenía el sobre con la plata y yo no firmaba. Y me dice: ¿por qué no firmás? Y no, primero dame la plata y firmo. Y me dice: ¿pero qué, no tenés confianza? Y la verdad que no, maestra, si tuviste como 4 meses me debía, genio. Dame la plata y después te firmo. Esa situación es única, muy buena, Che, muy buena. y Mucha, lo que mucha. tenía ese vestuario, que también, que a veces digo, porque yo no hablaba inglés y era como una mezcla, había obviamente chipriota, estaban africanos, había asiático, europeo, era como una ONU, y yo, imagínate, yo en ese momento no hablaba nada y yo me daba cuenta que por ahí pasaban 2 días. Que no decía, lo único que decía era hello en todo el día. No habla, no, no, no emitía sonido. Un día me di cuenta, digo, no, 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 no emití sonido en la boca. ¿Y ahora cómo va? ¿Y ahora cómo va? Me No, estás ahora para comunicarse en Malta, sí.
Es un Obama hablando. Y Emilio, ¿y fuiste, también jugaste, tuviste un paso por la UCL de Estados Unidos? ¿Cómo fue? Porque fue en los inicios de la UCL, hoy ha crecido muchísimo eso. ¿Cómo fue en esa época? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que me gustó mucho, sobre todo porque cuando vi la infraestructura que tiene Estados Unidos, digamos, porque la verdad que ver lugares, por ejemplo, íbamos a jugar, porque en ese tiempo siempre jugás, por ejemplo, dos partidos por semana generalmente, y por ahí tenés que viajar. Cuando jugás de visitante, no es que jugás uno y uno, por ahí jugás tres partidos de visitante seguido, porque tenés que viajar y por ahí la distancia es un poco larga. Y me sorprendió ver, por ejemplo, estadios hermosos y atrás del estadio, siete canchas de fútbol, césped natural impecable, que vos decís, eso es cualquier equipo de primer nivel y es difícil verlo. Y eso me sorprendió mucho la infraestructura y la experiencia también, muy buena, porque como te digo, a mí siempre lo que me gustó como futbolista era la posibilidad de cotejarme contra jugadores de diferentes continentes, de diferentes países, que eso siempre es lindo, porque, por ejemplo, nosotros venimos de un pueblo y de un pueblo que jugamos solamente con los chicos de nuestro pueblo, de alrededores, terminás jugando, qué sé yo, con chicos africanos, chicos de Asia, chicos europeos. Entonces, eso para mí te enriquecía como jugador, por supuesto, pero también como persona. No, y el nivel, ¿cómo lo encontraste? Yo, lo nivel me sorprendió. No, técnicamente, lo que siempre, técnicamente son muy buenos, son buenos, a ver, buenos, los que por ahí no tanto, tácticamente no tanto, son más anárquicos, pero técnicamente me sorprendió, un nivel muy, muy bueno. Por ahí no trabajan, o en ese momento, no trabajaban tanto tácticamente y vos veías que por ahí los equipos tácticamente no estaban tan trabajados, pero son muy fuertes físicamente y técnicamente también son muy buenos jugadores. Me gustó mucho y como te digo, yo imagino después también lo miraba como ahora lo miro, digo, como entrenador, la posibilidad de trabajar con esa infraestructura que debe ser algo muy bueno. Y de los países que tuviste, ¿cuál es el que más te gustó para vivir y el que más te gustó para jugar? Es difícil, todos tienen algo lindo. Después, cuando me fui de España, estuve como 7 años, ahí digo, no es que en otro lugar no se viva bien, pero digo, qué bien que se vive en España. El español le gusta disfrutar la vida y se vive muy bien. Y lo que me gusta siempre, lo que siempre recuerdo, que por ahí en España lo que me gustaba también era cuando, en el ascenso sobre todo, cuando tenés que viajar a jugar y te vas a la otra ciudad a jugar. Ese ambiente que se generaba, me acuerdo cuando, bueno, Chaco, te puedo decir, por ejemplo, cuando jugamos en Andalucía, que jugamos contra los equipos de Sevilla y ellos ponían los partidos a las 12 y media, a las 12 del mediodía, el almuerzo en España es como a las 2 a las 3, entonces toda la gente iba al estadio, era su plan del día, iba a la cancha, alentar al equipo de la ciudad y es como que el ambiente era, obviamente, no bueno para nosotros, hostil, pero ambiente lindo. Eso, la verdad que se extraña. Yo tengo que ser sincero y Emilio tiene que ser honesto. Yo creo que a Emilio más que el ambiente le gustaban los desayunos de 7 de la mañana que paraba el autobús allí. Hay que ser sincero. Salíamos a las 6, 7 de la mañana, el autobús hacía una parada de desayuno, 7:30, y claro, Emilio se tragaba todo lo que encontraba en el camino. Sé sincero, Emilio, por favor, con los oyentes de Palo Salva. Oye, En un momento, claro, porque nosotros estábamos en Córdoba y de Córdoba a Sevilla teníamos, no sé, 2 horas, 3 horas, y depende en un del momento pueblo que estaba. hacíamos, claro, la parada para el desayuno, y en un momento, vos imaginate, íbamos nosotros, había africanos, y claro, todo dormido, porque íbamos todos dormidos, pero cuando nadie te decía que se paraba, pero cuando entraba al lugar donde tomábamos el desayuno, era como que todo el mundo saltaba. Era una cosa, todos se despertaban y en un momento, me acuerdo un día, no sé si era el preparador físico, que viene a la mesa y como disimuladamente, para que no lo vean, no, dice, che, chicos, aflojen un poquito, porque tenemos que ir a jugar. Chaco, bueno, usted, para la gente que no lo sepa, ustedes compartieron equipo en Peñarroya.
Chaquito ahí, 9, Emilio en ese momento ya estaba lateral izquierdo. ¿Qué tal los centros, che? ¿Llegaba alguno a destino? O... Todavía estoy esperando algún centro, todavía. Imagínate vos, es más, estoy intentando realizar algún fulmito de siesta, a ver si me tiro un centro. No, no, llegaba y hubo cruce. Esta historia de quitar fútbol, amigo. Delantero, el gol no se daba, mucho trabajo del delantero. Yo venía del ascenso, trabajo, bajaba, peleaba con los. Y claro, y acá, como en todos lados, obviamente al delantero también se lo juega mucho por los goles, y claro, y yo podía hacer de todo, pero ¿y cuántos goles hizo? Ninguno. Y claro, veníamos 5 o 6 partidos sin hacer goles, todos los partidos. Y ni un centro, y que al que más confianza le tenía es Mil. Y llega estábamos jugando de visitante en Aral, Aral creo que fue, si mal no recuerdo, en Sevilla. Va por izquierda, va y quiere tirar un centro y se le va para afuera. Y era el segundo, tiraba. Y le miro la concha, tirá tu centro bien. Y le sé que me dice Milo, ¿cómo que qué me dijiste, Milo? Me acuerdo que te mandé también un poquito. Me mandó a freír, déjame joder, andá vos. Sí, me... No, viste, se arranca Pero rápido. no, No, pero no, ya, se porque arrancaron. nosotros, el Chaco, en ese año empezamos con un entrenador argentino, hubo problemas, no, fue un año sufrido. Entonces, vos imaginate, defendíamos más lo que atacábamos. Y yo, como lateral, en ese momento era llegar al área, era como nunca visto nosotros, ¿no? No pasamos la mitad de la cancha en ese momento. Y paso una vez y tiro un centro, imagínate, cansado, todo, se me habrá ido a cualquier lado. Y el Chaco acá me mandó a la. Los fastidios de al momento. Yo me acuerdo una vez cuando estábamos los tres, coincidimos en Malta y le mandamos un saludo a Emiliano Lates y a ver si Emilio lo hace escuchar. Íbamos a entrenar por la mañana los cuatro a Esgura y al final, yo quiero traer esto a colación porque, bueno, ya que están los dos presentes, y al final del entrenamiento hacíamos partidito de fútbol tenis. Mi pareja era Emiliano Lates y contra ustedes dos. Y la. No me acuerdo yo, pero yo creo que lo matamos en todos los partidos. Y me acuerdo también, No. había, y me acuerdo también, había mucho cortocircuito en el equipo ahí de ustedes, por diferente No. a desavenencia. Pero yo me acuerdo que con la T en el historial lo tenemos arriba. No, para que me lo recuerdes. Fueron dos partidas, fíjate que bien me acuerdo. La primera, ganador no lavaba los platos. Ese día Ah, había ganado sí. la dupla Dizzy Tonchef frente a Cornago Latte. Esa tarde nos fuimos a entrenar, encuentra el Chaquito 50 euros Oh, y, vamos, y al otro día habíamos dicho, bueno, vamos a jugar, el que pierde paga unas pizzas. Y nosotros la segunda habíamos perdido y pagamos con los 50 pizzas. Así fue. Así fue. claro, joder, yo me acuerdo, No, bien, yo recuerdo bien la. No, la segunda hemos perdido porque bueno, el equipo se vino abajo psicológicamente porque veníamos ganando y la presión psicológica nos empezó, empezamos a perder puntos nosotros en los saques y ya, viste, esto es un juego psicológico y lo hemos perdido. nosotros teníamos un juego muy básico. Late tenía una bomba a la cabeza y yo lo único que hacía era se la ponía para arriba a la cabeza y Late le decía, tenía el pie en la cabeza. Le daba unos cabezazos y así fue. Che, Chaco, y hablando Nos de dieron comida, cuántas partidas, yo me acuerdo. ¿te acordás que te traían pollo congelado? Les contamos a la gente, del club traían pollo, unas bolsas de pollo congelado, traían el cuarto. Y lo pusimos, y viste, nos íbamos dividiendo hasta un día cocinaba uno, un día otro. Y yo me acuerdo que me tocó a mí. Y yo no sé si lo hice al horno o hervido. La cuestión es que tenían hambre el equipo, lo saqué antes, estaba hecho por fuera y estaba congelado por dentro. Y el Chaco no me quería mandar a la mierda. Entonces yo me acuerdo que estaba cabeza gacha y no decía nada, con cara de orto. Y dejó todo el pollo ahí y se fue sin comer, pobre Chaquito. Pero bueno, cosas que pasan. Me acuerdo, sí, me acuerdo de ese día, a ver, ese día. Le contamos a la gente que bueno que estamos en Palo Salva dialogando con Emilio Cornado San Pedro, asistente entrenador del Pembroke Fútbol Club de la segunda división de Malta, De y bien, primera recordando ahora mismo de primera exactamente luego de ahora. haber conseguido el ascenso esta semana. Y recordando algunas anécdotas en las cuales nos han unido el fútbol.
Ellos vienen de Emilio y Mariano de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, y yo de Misas Peña querida, desde Chaco. Y bueno, tiene el fútbol nos unió y estamos aquí compartiendo junto a ustedes. Así que nada, Emilio, para ir finalizando, quería hacerte una pregunta. ¿Algún sueño, objetivo, meta a corto o largo plazo? Siempre es como que siempre dije, poder hacer y vivir de lo que me gusta nunca tuve claro qué es lo que quería hacer realmente, porque todo se fue dando y hoy puedo decir, hago y vivo de lo que me gusta, entonces eso es lo que, poder seguir haciendo lo que me gusta y vivir de lo que me gusta, creo que ese es mi objetivo, mi propuesta hoy. Obviamente después uno tiene sueños también, pero creo que eso es lo más importante, porque poder tener esa, levantarme todos los días y poder decir, mirá, hoy hago esto que me gusta, yo creo que ya me doy por compensado. Y bueno, quería mandar un saludito a Marisa, ahí le mandamos, mandale, que va a estar escuchando. No, que me mandaba mensaje porque sufre, bueno, vos sabrás ya con las madres cómo sufren. Marisa es nuestra mamá, sí. Y no, yo lo que le decía, que bueno, ahora como entrenador esto se dio muy pronto porque es mi tercer temporada como entrenador y estas cosas o no pasan o pasan muy poquito. O sea, lo que más va a pasar es que perdamos más seguido que lo que ganemos. Entonces yo le digo, no te acostumbré porque esto no es normal. Así que bueno, veremos cuando vengan las malas cómo se ponen. Y bueno, ya nos vamos. Te agradecemos, Emilio, por el tiempo, por la charla. Al final, Chaquito, yo creo que lo hicimos hablar un poco, ¿eh? Vamos a ver si de aquí en adelante, cuando le mandamos algún mensajito, eso se explaya de la misma manera. No, convengamos que obviamente está agarrando rodaje y sabe que en algún momento va a tener que ponerse enfrente al micrófono y afrontar a los periodistas, así que bueno, es parte, así que Emilio, como bien dice Mariano, muchas gracias por habernos atendido, gracias por tu tiempo, y nada, los palitos ya te lo dio Mariano, contestar los mensajes, obviamente un poquitito más explayado, o si querés poner un poquitito más icono, por lo menos. Esperamos vaya todo bien, Dios te bendiga siempre, éxito y nada, vos sabés que siempre una alegría recibirte y una alegría compartir tus logros juntos, ¿sí? Cuídate mucho y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo grande para los dos y gracias por el buen rato que hemos pasado. Hasta luego. Estás escuchando Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba Emilio Cornago de Esmalta, ex futbolista y actualmente asistente técnico en el Pembroke, que acaba de ascender a la Premier División de Malta. Muy linda, linda y interesante entrevista. Obviamente, como hablábamos antes, Emilio es un hermano, un amigo que dio el fútbol, amigo de la casa, hermano de la casa, y que desde que hemos comenzado, llevamos un año de programa, nuestro primer aniversario, y claro, un amigo, un hermano de la casa que no haya pasado por Palo Salva es un poco injusto, pero no ha dejado el recado siempre por privado, claro, esperaba a que pase algo de exitoso para venir, y digo, claro, acostumbraba a la sociedad exitista, no nos queda otra. Igual hay que ver ahora, porque como él decía en la entrevista, lo más fácil es, lo que pasa más seguido es que uno por ahí pierda, no es tan común que uno salga campeón, entonces hay que ver si él le sigue llevando bien, si también después Palo Salva llama y él atiende el teléfono, viste que algunos empiezan a cambiar el teléfono o te bloquean. Exactamente, la contra cara de las situaciones, ya cuando comienza a subir el escalón, cuando se encuentran en la cima, mucho ya. Hola, ¿te acordás, fulanito? No. Sí. No hay respuesta o no hay línea. Así que bueno, le agradecemos mucho a Emilio, que le deseamos lo mejor. Todavía hasta el día de hoy, del día que hicimos la entrevista hoy, pasaron un par de meses, todavía seguía en Pembroke, así que bueno, para lo mejor para lo que viene y muchas gracias por su tiempo. Éxito, hermano, éxito, DC. Y bueno, Chaquito, si nos quieren seguir, nos quieren escuchar, seguimos igual, no nos movemos
hasta que no aparezcan nuevas tecnologías que nos permitan comunicar, seguimos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google Pods, también estamos en Spotify, Anchor, plataformas de podcast. Así que nada, siempre abiertos a cualquier sugerencia, crítica o recibirlos de la mejor manera. Y nada, siempre espacio publicitario para aquellas personas que, bueno, que quieran apoyar este espacio del fútbol modesto. Así es. Bueno, Cristian, nos vemos en unas semanitas. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva. No llores, la vida aquí no termina. ¡Vamos, Corny!